¿Cómo se llama esta insecto, dile? Pajoro. ¿Qué es? Pacu oro. Mira cómo se mueve. No son urticantes, nada, ¿no? O me ha hecho caca. Mira, me ha hecho popó. Continuamos con el tercer capítulo aquí en Huancavelica, donde pondremos a prueba nuestro cuerpo a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esta vez exploraremos la provincia de Acobamba y Castro Virreyna. Y bueno, y ahorita estamos subiendo a lo que es el mirador de Paucara. Y miren todo lo que tenemos que subir. Todo eso. Uno de los miradores más hermosos como el Paucará, donde nos deslumbrará con sus rocas inmensas en su alrededor. Y qué decir del arte antiguo preincaico, la pintura rupestre. Lo que yo aprecio son pues los camélidos, ¿no? Se representan también hombres cazando a los camélidos sudamericanos. Más o menos indagando, estas pinturas datan del 10.000 años antes de Cristo. Estamos hablando pues, hace mucho tiempo. ¿Y sabías que los nichos más grandes de Perú se encuentran acá en Huancavelica? Sí, donde habían más de 500 nichos en todo un cerro. ¿Y qué decir de su fauna silvestre viviendo en todo su esplendor? Así que ven y acompáñame a conocer este lugar. Hey, muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Yo me encuentro acá en la Plaza de Armas de Huancavelica. Este es mi segundo día acá en la ciudad. Y vaya, son las 10 para las 6 de la mañana. Y wow, qué frío. Hace un frío inmenso, inmenso, inmenso. Uy, pero ayer hubo pues todo un festín, toda una fiesta, ¿no? Como lo habrán visto en el capítulo anterior. Y mira, están todas las calles, las plazas. Están impecables. Se ve que la ciudad pues lo mantiene muy limpio, muy ordenado. 10 de 10 esta ciudad en limpieza. La verdad que muy bien organizado. Esta ciudad, la verdad, para mí es desconocido. Es la primera vez que vengo. Bueno, vamos a iniciar esta aventura con ustedes y vamos para allá. Para todo el centro del Perú. Hay acciones que vienen como si fuera. Hemos hecho una pequeña parada en el camino, en la carretera, como podrán ver. Estamos en el bosque de Piedra de Cunya. Y mira, si se han percatado, ayer hubo una pequeña helada donde casi la superficie está pues cubierta de hielo, ¿no? Escarcha de hielo, como podrán ver. Uy, bacán, ¿no? Yo creo que ayer me desperté como dos veces en la noche, porque de verdad hacía un frío intenso, intenso. Y miren para allá. Podemos ver la montaña de Huaytapallana. Ah, bacán, ¿no? Acá les dejo un link del video anterior que hicimos en Huaytapallana. Qué bacán, no, no pensé verlo desde este lugar. Vamos a seguir caminando un poquito. Y miren, justo acá podemos ver como que unas rayas, ¿no? Como que unos pequeños canales. Eso se llama zanja de infiltración. Me emociona porque en mi trabajo hacemos esto. Y bueno, mira, no pensé verlo acá. Su función, así en resumida, es retener el agua de lluvia, ¿no? Que precipita acá. Bien, siguiente parada. Estamos en el distrito de Paucará y provincia de Acobamba. Ya nos salimos de la provincia de Huancavelica. Ya estamos en otro lugar. Y bueno, y ahorita estamos subiendo a lo que es el mirador de Paucará. Y miren todo lo que tenemos que subir. Todo eso. ¡Wow! Llegamos a la cima, por fin. Bueno, es una caminata cortita, pero poderosa. Poderosísima. Aprecien, miren cómo está el paisaje, qué bonito. Y desde acá se ve mucho mejor lo que son las formaciones rocosas. Acá al costado vemos también el Coliseo de Toros, ¿no? Y está pues rodeado también de rock. A Paucará lo denominaría la ciudad de las piedras. Es que está rodeado de piedras y rocas gigantes en su alrededor. De diferentes formas, como este de acá, como un cono. Bien, el siguiente punto. Estamos ahorita, miren, en una cueva. Vamos a entrar a una cueva que se llama Quillamachay. En español es Cueva de la Luna. Desde acá ya se ve impresionante la entrada. Y adentro vamos a ver pinturas rupestres. Bien, ya estamos ahorita en la propia cueva. Y desde que comenzamos, ¿no? De esa parte, toda esta pared está pues llena de pinturas rupestres. Algunos que ya no se notan. Bueno, mismo tiempo, ¿no? Se van borrando, pero la parte de acá sí se ven bien clarito. Lo que yo aprecio son pues los camélidos, ¿no? Se representan también hombres cazando a los camélidos sudamericanos. Más o menos indagando, estas pinturas datan del 10.000 años antes de Cristo. Estamos hablando pues, hace mucho tiempo. Creo que son los primeros pobladores que han pues llegado acá a Sudamérica. Y es inmensa. Miren esta cuevaza, qué inmenso. De verdad que tendrá pues una altura de, no sé, 30 metros, 40 metros. Y se escucha el loco, mira. ¡Hola!
Hola. Hola. Bien, llegamos a la cima del mirador Quillamachay. Y wow, qué locazo, ¿no? Te imaginas que hace tiempo la gente vivía acá. Yo me hubiera muerto de frío. No sé cómo hubieran hecho los pobladores antiguos. Lo que sí es algunas cosas, pues, ¿no? Que como una crítica, ¿no? Que hay también vandalismo que hacen los turistas, ¿no? Que comienzan a pintar sus nombres, cosas que la verdad que malogran lo que es, pues, ¿no? Nuestro patrimonio. La verdad que malazo. A ver si las autoridades hacen algo por proteger y resaltar las pinturas, porque la verdad que se está perdiendo. Me da mucha pena. Bueno, y estamos ahorita subiendo a la cueva de Alpas. Es una tumba prehispánica. La caminata en sí no es tan dificultoso. Eso que estamos a 4000 metros, ¿no? Como que un nivel de dificultad moderada. Vamos a caminar todo eso hacia la cima de la montaña. Vamos. El corazoncito. ¡Uf! ¿Qué tal caminatita? Y mira, ya estamos acá en las tumbas de Alpas. Es un centro religioso, ceremonial, y pueden apreciar como unas pequeñas cuevitas, cavernitas. En realidad son nichos. Y como un dato adicional, es la más grande de Perú. Y de acuerdo a la bibliografía, son más de 570 nichos que hay acá en este complejo. En realidad tenemos varios nichos así como este a nivel de Perú, en Cajamarca, Amazonas, y este es el más grande. Mira, qué bacán. Y está en Huancavelica, Acobamba, y está en el centro poblado de Alpas. Todo este lugar era para poner a las momias, que por lo general se enterraban de manera fetal, y al ser también pues un centro religioso, acá pues sacrificaba animales, lo más probable que sea camélido. Otra cosa, pónganse bloqueado porque mira, estoy negrazo. Probablemente mañana voy a estar con la cara ardida. Uf, creo que dimos la vuelta entera, José. Mire, hay bastante, no solo en la ladera, también miren las rocas que están allá. También hay nichos. Espectacular. ¿Cuántos muertitos hay acá? Hay gente que es sensible, ¿no? Deben percibir tal vez la energía de acá. Hey, bueno, si llegaron hasta aquí, por favor no se olviden de suscribirse, denle like, compartan este video para que más personas puedan ver este magnífico lugar. Segundo día, provincia de Castrovirreyna, una provincia de Huancavelica que se sitúa de 4000 hasta por lo menos 4900 metros sobre el nivel del mar. Esta área montañosa es conocida por su elevada y su clima frío con un paisaje espectacular. ¿Y qué decir de su fauna? Esta vez me topé con los flamencos o parihuanas, aquí en la laguna Choclococha, que es uno de los lagos más grandes de Huancavelica. Uf. La siguiente parada, Puerto Chico. Es una laguna formada de las aguas, ¿no? De las montañas de acá. Y mira, acá estamos pisando lo que son los bofedales, un tipo de ecosistema propia de alpandino. ¿Cómo se llama este insecto, dile? Pajooro. ¿Qué es? Pacu oro. Ajá. Sí. ¿Y en qué se convierte? Mariposa. ¿No pica? No pica. Mira cómo se mueve. No son urticantes, nada, ¿no? O me ha hecho caca. Mira. Me ha hecho popó. Sí. ¡Ay, era bonito! ¡Wow! Increíble. Ya nos hemos acercado un poco más a la laguna y parece una playa. Es como que tuviera dos colores, ¿no? La más cerca a la orilla, media marroncesca. Pero a los 2 metros ya es turquesa. Es turquesa. Qué fascinante color de esta laguna. Estamos ahorita a 4600 metros sobre el nivel del mar. Y ya estoy sintiendo la pegada de la altura. Siento que hay un corazón acá en mi sien palpitando. Pero no me va a impedir seguir paseando por acá. Así que vamos. Bueno, como sabrán, estamos en la provincia de Castrovirreyna. Ayer estuvimos en Acobamba. Y cada provincia tiene su peculiaridad. Por ejemplo, lo que yo pude percibir en esta provincia es que hay bastantes alpacas. Bastantes alpacas, llamitas, ovejas por todos lados. Vicuñas, ¿no? Más arriba de las montañas. Y wow, pero esta provincia sí me ha chocado bastante. He estado un buen tiempo de la travesía con mareo y náusea. Y podemos ver, pues, ¿no? En varias partes de las lagunas, piscigranja. Básicamente son truchas que se crían acá. En el camino encontramos más pueblos fantasmas construidos en piedras, piedras perfectamente encajadas y que sigue la línea de la construcción incaica.
Este pueblo es la que más me gustó. Se cuenta que la gente abandonó el pueblo, pues fueron construyendo pueblos más modernos alrededor. Bien, ¿qué les pareció esta travesía? La verdad, el tiempo nos ha quedado corto. El físico también me traicionó esta vez. Pero la verdad que hay un montón de cosas por ver, ¿eh? Hay varios puntitos interesantes para una segunda ocasión. Espero volver muy pronto. Me despido de la provincia de Castro Virrey. Ya estamos entrando a la provincia otra vez de Huancavelica. Con esta vista hermosa. Miren, qué bonita. Y si les gustó este video, suscríbanse, denle like, comenten al video. ¿A dónde más les gustaría conocer? O de lo que han visto, ¿qué es lo que les gustó? Conmigo será en el próximo capítulo, porque vamos a seguir en Huancavelica. Así que, gracias. Y nos vemos. ¡Chao!